Ahí donde están, enciense sí, sí, ustedes. Y no se pongan tan cómodos porque los voy a incomodar con la palabra de Dios. Vienen grandes liberaciones a través de la palabra de Dios. Hoy, a través de esta misa de sanación y liberación. ¿Y cómo sé yo eso? Porque dice el Señor Jesús. Yo les aseguro, dice él, al final del Evangelio de hoy, yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores porque yo me voy al Padre. Nosotros tenemos el poder y más los sacerdotes de expulsar los demonios, de levantar las personas de traer la sanación, de liberar. Ustedes saben, la Biblia nos dice, con la sombra del Pedro se sanaban los enfermos, solo con su sombra. Ese mismo poder que tenía Pedro está en mí ahorita. Todos ustedes que están viendo a mí ahorita, yo estoy invocando y voy a estar invocando durante esta misa ese mismo poder poder que salga de mí y que fluya a donde estén ustedes, que fluya a sus corazones a regalarles el don de la paz, que es el verdadero don de la sanación y liberación que nos quiere traer el Señor Jesús. Eso solo puede pasar si te abras, si abras tu corazón, porque Dios no es un violador. Dios no va a venir y no te va a tomar a fuerzas. Dios quiere que lo invites. Él ocupa una invitación. Si van a pasar obras grandes, si se van a levantar, no las cargas, los pesos, no las rocas, las piedras que te han tenido ahí aplastado. No que te han tenido ahí como un jorobado. Que te han tenido decaído. Todo eso va a pasar. Si te dejas, si abras tu corazón, se ocupa abrir el corazón y hacerle una invitación al Señor Jesús. Y. Es por eso también que es sumamente importante que ustedes se den el tiempo de compartir esta misa para que más personas se unan con nosotros. Ahí pongan share, para no compartan la misa, para que más personas se unan, hagan un watch party, porque vienen, vienen momentos de grandes sanaciones. Yo estoy sintiendo esto en mi corazón y no se fijan ustedes tanto. Muchas veces no eh, las personas y más las más santuchas no dicen no, es que el padre no mide sus palabras, dicen no, el padre no, no mide sus palabras, el padre tiene que medir sus palabras. Le hablaron unas personas al, a, a, al obispado y, y, y le dijeron allá no que el padre adam tiene que medir sus palabras no y esas personas que me dicen que tengo que medir mis palabras no eso les voy a decir una cosa ok todos ustedes que dicen que yo me tengo que medir mis palabras por eso fui yo a la tienda de dólar al dólar y me compré esta reglita y ya no me traje esta reglita, esta regla, y ya voy a medir yo mis palabras. Como ustedes quieren que me mida mis palabras, ya me las voy a medir yo. <laughs> Cuando me hablaron y me dijeron que las personas están diciendo que tú te tienes que medir tus palabras, les dije, bueno, pues ay, ahí les va. No, <laughs> hice una escala esta semana <laughs> en la tienda de dólar. Y me compré, compré la, 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 la regla para medir mis palabras, pero ustedes saben, qué gusto me da de estar con todos ustedes, estoy en sus vidas para arreglarles sus vidas, ojalá que ustedes no estén ahí, no, eh, aunque estén en sus casas encerrados, que, que no estén ahí eh, oliendo todos a, a Pacuso sin, um, sin uh, bañarse, bañense, no. Arréglense, la vida es bonita. Hay que eh, no, bañarse. Yo, yo, cuando estaba creciendo en, en mi país, eh, a fuerzas eh, los sábados nos teníamos todos que bañar. Una vez por semana, una vez por semana nos teníamos que tomar nuestro baño semanal. Aunque no lo ocupábamos, pero te tenías que bañar. Aunque no lo ocupaba yo. Entonces hoy también. Y ustedes saben, ¿no? Que después del, del, de, un, de un shower, de una ducha muy muy buena, uno se siente vivo. Entonces me sentía yo como el Superman. ¿Conocen al Superman cuando tú sales del, del shower y ya dices, ay, ya estoy refresco, ya me, refre ya me he refrescado yo. Eso es lo que yo quiero que les pase aquí. No en esta misa para todos ustedes que se sientan refrescos, no refrescados con la palabra de Dios, vivos, que tengan sonrisas, que se sientan animados para seguir adelante. Y hoy cuando me salí del, del Superman, no solamente que me bañé, ¿no? Como ya porque me sentía Superman, y ustedes saben qué se pone Superman cuando se, eh, se sale del shower, ¿qué se pone? Su perfume. ¿No? ¿Qué se pone el Superman cuando sale del shower? ¿No? Su perfume. Por eso me perfumé. ¿No? Para no, pa que no me. No también el desodorante, ¿verdad? ¿No? Para que no me chillara la ardilla. ¿No? Ya ven, estoy midiendo mis palabras. Estoy midiéndolas. <laughs> Pero qué gusto me da de estar con todos ustedes. Ustedes saben, la vida sí está llena de problemas y de sufrimientos y más en estos tiempos, más en estos tiempos. Eh, nosotros estamos encerrados en la casa, muchos no trabajando y más todos que me están viendo de Las Vegas con todos los casinos cerrados. Todos los hoteles cerrados, muchos no tienen no tienen trabajo me duele mucho mi corazón por todos ustedes, por eso más que nada en estos tiempos les quiero levantar su ánimo, todos ustedes que se sientan agobiados, vinieron exactamente al, al, al lugar adecuado esta, esta tarde, ahí están ustedes, ¿no? No, no, no es una coincidencia que estás aquí conmigo esta tarde ¿no? y, y esta mañana en el retiro tan bonito que hemos vivido. Muchas veces yo también me siento igual como ustedes, diciendo, ¿cómo voy a predicar cuando no me nace la predicación? ¿Ustedes creen que a mí me nace todo el tiempo lidiar con toda la gente, no? ¿O creen que me nace todo el tiempo predicar? O cuidar, dices tú, ¿cómo voy a cuidar a otros, a mis hijos? A mi marido tan descuidado, ¿cómo lo voy a cuidar cuando no me nace? Cuando quiero hacer o quedarme en el matrimonio o en mi casa o en el trabajo, cuando no quiero o hablar con alguien que, con quien no quiero yo hablar o enterar, enterar a alguien que yo quisiera que esté vivo como hoy en día, cuántos de ustedes están pensando en sus madres que les encantaría que estuviesen vivas. Y en la vida también hay tiempos donde tú dices, ¿cómo voy a yo tolerar a quien me encantaría poder enterar? La vida se compone de altas y de bajas, de altas y de bajas, de dolor y de alegría. Y Jesús dijo que en esta vida tendrás problemas. Él no nos prometió nada más ni nada menos que la cruz. El que quiera venir y seguirme a mí va a tener una cruz. Jesús dijo que en esta vida tendrás problemas, pero al mismo tiempo dice... Que no dejes que tu corazón se perturbe no nos dijo eso hoy en el evangelio no pierdan la paz no pierdan la paz eso es lo que quiere robarte el enemigo el demonio te quiere robar tu paz si sí hay problemas pero no dejes que se perturbe tu corazón ¿Cuántas personas han caído porque no pueden manejar un problema con el que están pasando y se quitan su vida? ¿O caen en una depresión profunda? ¿Ah? Ese no vas a ser tú. Porque estas personas no saben manejar la situación en la que cuál se encuentran. La fe viene a enseñarnos a manejar las situaciones difíciles de nuestras vidas, como la muerte de un ser querido, o la cáncer cuando te toca, o esta situación de la pandemia, o cuando tus hijos caen en las drogas, o cuando descubras que tu marido es infiel. ¿eh? La fe viene a ayudarte a manejar todas estas situaciones de traición, todos esos sufrimientos. Lo que Jesús quiere que hagamos es aprender a lidiar con los problemas, vivir en medio de todo lo que está pasando y saber llevarla bien la vida en medio de cualquier infierno. Yo puedo estar pasando por los infiernos, pero yo con mi fe sé que Dios está conmigo y que voy a estar bien. No me quita la paz, el problema, el sufrimiento, el infierno, no me quita la paz. Quítese el peso, la presión que estás sintiendo. Esa es la liberación que yo estoy pidiendo para todos ustedes. No, que esa presión que tú estás sintiendo, que ya no puedes con todo lo que estás cargando en la vida, que se te levanten esas cargas en el nombre del Señor Jesús. Esa depresión, todo eso que estás pasando, que se te levante todo eso que te está haciendo la vida imposible, tanto suicidio en esta vida, hoy en día tanta depresión, las medicinas más recetadas, no hemos visto nosotros los números tan grandes de adolescentes quitándose la vida, las personas que dicen yo ya no quiero vivir. ¿Y por qué? Porque no hay Dios, estamos rodeados nosotros de cosas materiales, no nos falta comida, pero nos falta... Pan espiritual, dice Cristo, no solo del pan vive el hombre, sino de cada palabra que proviene de la boca del Señor. No solo del pan vive el hombre. Danos, Señor, el pan de cada día. Cuando ustedes lo oran, ustedes cuando lo rezan están pensando de lo que van a tragar, pero el pan verdadero de cada día es Cristo Jesús, la palabra de Dios. Él es lo necesario para vivir tranquilos y en paz en esta vida. No solo del pan vive el hombre, busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura, dice la palabra de Dios. Él es el mismo hoy, ayer y para siempre. ¿Quieres paz? Ocupas Jesús. No son las cosas que ocupas, sino paz. Paz. Un valle, ustedes saben, estábamos cantando el salmo que yo le pedí a Ricardo y a Andrea que cantaron tan bonito. Levanto mis ojos a los montes. Repitan eso conmigo esta mañana, esta tarde, gloria al Señor. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? ¿Ah? ¿De quién viene? ¿Del presidente tu auxilio? ¿De la cuenta bancaria de tu jefe? ¿De quién viene el auxilio? ¿Del dinero? ¿De los políticos? ¿Del médico? ¿De las cosas? ¿Del internet? ¿De quién viene el auxilio? Solo del Señor Jesús. Levanto mis ojos a los montes. Y cuando uno levanta los, los ojos a los montes, ¿dónde se encuentra? En el valle, ¿no? ¿Han, han, ¿Han estado en un valle? En el valle, cuando estás en un valle, el, un valle es un lugar deprimido situado entre dos lugares elevados. La, 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 el valle está en lo más bajo y, y, y está rodeado de montañas. Te, te sales de, de un lugar alto y te bajas para abajo al valle y, y vas viendo otro lugar más alto, lo que significa que no puedo llegar yo al siguiente lugar elevado, el siguiente lugar alto, sin pasar primero por el valle. ¿Ya están entendiendo? ¿Están agarrando a ustedes? la onda, dios te tiene una montaña preparada por eso levanto mis ojos a los montes. en cualquier valle que yo me encuentro, no levanto mis ojos a los montes. el valle de, 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 de los problemas con mis hijos, el valle de los problemas de mi matrimonio, el valle de mi depresión, de mi ansiedad, de mi enfermedad, el valle de la tristeza, el valle de perder mi trabajo, el valle de la pandemia. Yo levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio solo me viene del Señor. Pero primero tengo que pasar por el valle para llegar a la montaña. Aunque camino, no dice eso Salmo 23. Aunque camino por el valle ¿eh? de oscuro, even though I walk in the valley. Of the shadow of death, aunque estoy rodeado yo en el valle con la misma muerte, dice la Biblia, por la sombra de la muerte no temeré ningún mal, mi corazón no se perturbará, ¿por qué? Porque tú vas conmigo, tú estás conmigo, deja de tratar, agarra la onda. Ponme atención ahorita, deja de tratar de tener una vida libre de las valles. Ese es su problema de ustedes. Ustedes no le dan bienvenida a los problemas. Ustedes temen las valles. Yo no. Bienvenido el valle, bienvenido mi problema, bienvenido mi sufrimiento. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo la montaña, aleluya. No por eso yo me sonrío, ¿no? Por eso yo me río, por eso no, yo, yo duermo en paz, porque yo le digo gracias Señor por esta cruz. Cada cruz en la vida es buena. Yo le doy gracias a Dios por esta pandemia. Y yo veo la montaña, cómo Dios está cambiando los corazones, las familias en esta pandemia, cómo está cambiando nuestra propia iglesia que estaba tan enamorada muchas veces del dinero. En la misa muchas veces solo de lo que se trataba, colecta tras colecta, dos colectas y a veces después también te vendían otra cosa. No, colectas y colectas. ¿Ah? Y ahorita que no hay, muchos se tienen que recuperar la conciencia ¿no? y ver, ay bendito sea Señor. Yo le doy gracias todos los días. Lo primero le digo gracias Señor por esta pandemia. Cuando te agradezco, Señor, por este coronavirus, porque yo veo la montaña a la que tú estás llevando tu iglesia y a la que tú estás llevando las familias y a la que tú me estás llevando a mí. ¿Estás agradecido por el problema en, la, en, la, en el que estabas? ¿Ya estabas en una montaña antes y te bajaste y no te saliste? Del, del valle para llegar a la otra montaña, y como Dios lo hizo antes, no crees que tiene el poder de hacerlo de nuevo. Ah, o Dios no es todopoderoso. En cuál Dios crees tú? Yo creo en un Dios todopoderoso. Deja de tratar de tener una vida libre de las valles, soltando de una montaña a otra, tratando de sobrepasar el valle. Así viven ustedes. Ustedes muchas veces, por eso no enfrenten sus problemas, van a los casinos, no, porque quieren salir de su problema así, quieren salir de la valle y ahí está la montaña por un momentico y saste baja de nuevo, no, ¿Ah? o van a la con la botella en el alcohol o con la droga o con el sexo o en el internet. O con los chismes, o con la comida. ¿Ah? ¿Y hay? Porque quieren sobrepasar el valle. No se puede. No, dice la Biblia, no se puede pasar la cruz. Ante la cruz, dice la Biblia, no hay ninguna defensa, defensa ante crucem nihil defensionem ante crucem antes ante la cruz en frente de la cruz no hay ninguna defensa no estás listo para los lugares altos hasta que aprendas a manejar los lugares bajos porque la vida se trata de lo bajo y de lo alto no te puedes levantar si nunca te hayas caído. ¿Estás entendiendo esto? Una persona no se levanta si no se ha caído. ¿Cómo se levanta la persona? Primero tiene que estar caída. Hay que caerse. Por eso Dios permite las valles en la vida. No son no solo lo alto. No solo las montañas. La vida no solo está compuesta de montañas. Hay valles para poder. Pon, poner nuestra mente en la voluntad de Dios, especialmente cuando estoy en un lugar bajo, cuando eh, tengo ganas de rendirme, cuando tengo ganas de abandonar no, mi, mi, mi vida, mi matrimonio, mi trabajo, mis hijos, cuando tengo ganas de, de, de abandonar todo es cuando viene Dios a mi vida. ¿Ustedes se acercaron a Dios cuando? En sus problemas, ¿no? ¿O porque todo les estaba yendo tan bien? ¿Ah? Por eso Dios permitió eso. ¿Ya estás agarrando la onda? Ojalá. Miren, yo, yo no aprendí ser sacerdote en el seminario. ¿Ok? No aprendí ser sacerdote en la escuela. Yo aprendí ser sacerdote en el valle. Yo soy el sacerdote quien soy ahorita por lo que yo pasé en el valle de mi vida, en los lugares bajos, en mis problemas, en mis sufrimientos, en el dolor que tenía que pasar mi familia. Hoy es el día de las madres y tengo mi corazón tan lleno de remordimiento yo. Y siempre me pasa algo en este día. Porque yo era ese niño que vivía la vida siempre esperando pasar tiempo con mi mamá. Yo era ese niño al que su papá y su mamá están fuera de la casa todo el día, trabajando como muchos de ustedes hacen, abandonan sus hijos por su hambre al dinero, por venir a este país. Yo era ese niño que, cuando su papá regresó del trabajo todo el día, llegó con su hijo ya dormido. Y el niño le dice ya, ya está. Y el niño se despierta porque quiere ver a su padre. Y le dice: Lo primero que le dice a su padre es papá. Me, por favor, le dice cuánto es que te pagan en el trabajo por hora? cuánto te pagan en el trabajo por hora? 20 dólares le dice el papá al a su hijo. y el niño le dice papá me das diez dólares por favor? me das diez dólares por favor? y este le dice su papá le, le reclama y le dice es que tú solo quieres dinero. Siempre solo lo que pides es dinero. Sus hijos piden dinero porque ustedes así viven endemoniados con el hambre al dinero. Eso es lo que les enseñan con su comportamiento. Y le dice, tú solo lo que quieres, le dice el papá al niño, es el dinero. Y el niño bien agacha su, su cabeza y deba, debajo de la almohada saca otros 10 dólares y completa los 10 dólares que le dio su papá y le dice, papá, ten los 20 dólares, ¿me vendes una hora de tu tiempo? ¿Me vendes una hora de tu tiempo? Así hemos dejado nosotros a los hijos hoy en día en este país y yo crecí exactamente igual. Yo añoraba ver a mi madre regresar del trabajo para pasar algún tiempo con ella, pero no ella matándose en el trabajo. Y tengo un remordimiento grande en mi corazón, porque cuando estaba creciendo yo se burlaban de mí, de varias, de varias cosas en la escuela, pero una de las cosas de las que me hacían bullying, es que yo era un inmigrante a este país. Me trajeron acá y no hablaba bien el inglés. Y también me hacían el bullying burlándose de, de dónde trabajaba mi mamá. Que mi mamá hasta hoy en día limpia casas, limpia la caca de las tazas. Y a mí me daba vergüenza. También me daba vergüenza cuando estaba yo ya en el seminario, eso de que mis papás eran divorciados. Me daba vergüenza de que ella tenía otro hombre o que dejó a mi papá. Me daba vergüenza y me arrepiento hoy en día por eso. Y como ustedes me piden que los absuelve por medio de ustedes. Les pido una absolución, porque cometí yo gran error, queriendo una madre diferente, en vez de estar agradecido por la mamá que Dios me dio. Me olvidé yo, ya estando aquí en este país, cómo se fregaba mi mamá allá en, en Polonia, cuando no teníamos que comer, que siempre ella nos dejaba comer a nosotros primero y ella si sobraba algo comía. Ese es el corazón de la madre, pero me olvidé de eso. ¿Y cuántos de ustedes también no se acuerdan de los tiempos bonitos, de cómo se fregó tu madre? Solo se acuerdan de lo malo, ¿no? Y están imaginándose siempre diciendo, renegando, cómo me gustaría tener una madre diferente o un padre diferente o hijos diferentes o marido diferente. Todos somos productos de nuestro pasado. No puedes esperar de alguien que te dé algo que no tiene. ¿Cómo podía yo esperar que mi mamá me diera algo que no podía? ¿Y cuántos de sus hijos también se avergüenzan de ustedes porque trabajan en, en trabajos de limpieza o de arderos o porque no hablan inglés? Si tú me estás escuchando y muchos de ustedes que no quieren hablar español. Porque les da vergüenza. Vergüenza les debe de dar a ustedes. Que yo hablo mejor español que muchos de ustedes. Y no enseñan a los hijos español o su cultura. Porque a fuerza quieren ser gabachos. El nopal nunca se te va a quitar. Siempre lo vas a tener. Tenemos que arrepentirnos. Me acuerdo. Yo, mi mamá vino a este país primero ilegal, pero me olvidé bien pronto de eso. Ella vino ilegal. La pasaron en una troca en medio de cebollas por la frontera de Canadá. Pero me olvidé de eso, de cómo se fregó. Solo me acordaba de lo que pasó yo. Yo me acordaba de que se divorció de mi padre, de que lo engañó. De todo lo que... No. Igual con mi papá solo me acordaba yo de los tiempos malos. ¿Quieres una sanación verdadera? Viene a través de la liberación, del perdón. Mi madre me amó tal y como ella podía. Dormía en el suelo aquí trabajando tres trabajos, queriendo sacarnos adelante. Pero me acordé que me dejó a mí en Polonia, nos dejó. Mi hermano le sigue reclamando eso, como, como nos dejó abandonados en Polonia. Me estoy confesando con todos ustedes hoy. Y les quiero decir, y a mí me gustaría que ustedes lo digan conmigo, yo tengo la mejor madre del mundo aquí. ¿Ah? La sanación viene cuando tú reconoces, tú tienes el mejo, la mejor mamá del mundo, el mejor padre. No el que te gustaría tener, sino el que tienes, los mejores hijos del mundo, el mejor marido del mundo. ¿Ah? Solo por falta de decir que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Jamás se me va a olvidar ustedes si les podía compartir yo. No, que una vez yo le pedí a mi mamá. Y cuando ella tenía en sus manos dos manzanas, tenía dos manzanas en su, en su mano, y le pedía yo a ella que me diera una, una, una manzana. Y mi mamá mordió las dos manzanas. Mordió las dos manzanas. Entonces, ¿qué me entró a mí? Rabia porque mordió las dos, ¿no? Y ella me da uno y dice, ten hijo, esta es la más dulce. Ten, me dio la de la mano izquierda, porque esta es la más dulce. Este es el corazón de la madre. Y este es el corazón que tiene Dios para todos nosotros. ¿Ah? Dejen que el serpiente les ande picando la cola, renegando de sus vidas, diciendo lo malo que lo tienen o lo dura que tienen su vida. Me estoy muriendo de, de calor aquí. Por favor. Prendan el aire. No sé si es el aire. Uh, me estoy muriendo. Es el demonio que no quiere que yo termine hasta la boca. Se me resecó y todo. Dejen ustedes que el demonio los pique. Como una señora que dijo, me acaba de picar una serpiente. Yo le digo, cobra, y ella dijo, no, gratis. ¿Ah? El demonio anda suelto atrás de ti. Picándote para que no perdones. No es mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Noten ustedes que Jesús no dice, no tengo voluntad, ¿no? Él no dijo cuando estaba orando en el jardín, no dijo, no tengo yo mi propia voluntad, sino dijo que se haga la tuya. ¿Qué le dijo? Que se haga la tuya. No dijo, mi voluntad se ha ido, pero lo que él está diciendo es que viviré con eso si tú, mi Padre, decidas no cambiar. ¿Están entendiendo eso? Voy a vivir con lo que yo tengo en mi vida si tú, Padre, no decidas de cambiarlo. Esta pandemia va a durar hasta cuando Dios diga. ¿Ah? Este problema mío va a durar hasta cuando Dios diga. Este sufrimiento es hasta que Dios diga. Él está diciendo... Que viviré con eso si tú, mi padre, decides no cambiarlo. Estás preparado tú para vivir con lo que Dios no va a cambiar. Esa es fe a lo mejor no es la voluntad de Dios cambiar en el valle ahorita en este tiempo. ¿Dónde está tu fe? Deja ser celoso, envidioso, diciendo: Ay, a mi amigo, su esposa contrajo cáncer, le pegó cáncer y recibió quimioterapia y vivió, y, mi y, y la mía murió cuando le pegó cáncer. Eso es usted celoso. ¿Por qué Dios ha sido tan bueno con ellos y tan malo conmigo? Ahí está el matrimonio, dices tú, que se reconcilió, pero el mío sigue siendo un desastre. Ahí el niño. Quedó limpio de las drogas, pero el mío todavía se está drogando todos los días. ¿Por qué andas así? Deja que Dios sea un Dios. Ese es tu problema: es que tú quieres ser Dios, tú quieres mandar tu vida. Deja de decir que por qué tus amigos pueden comprar la mejor ropa del mundo en el Macy's pero tú tienes que ir a la segunda. ¿Ah? Celosos ustedes, se comen uno entre el otro en sus trabajos. ¿Quién los trata peor a ustedes? ¿Los gabachos? No, son los mismos mexicanos que se han subido a algún puesto y ustedes los tragan a ellos también en la boca y quieren ser su, eh, tener su puesto de tener ese mismo puesto por celosos y envidiosos eres lo suficiente maduro como para decirle a Dios sé que puedes cambiarlo, pero si no lo cambias está bien. Que se haga tu voluntad. O todo el tiempo, ay, Diosito, yo quiero que me hagas esto. Él no Dios no es bruto. Él sabe lo que tú ocupas antes de que te, se lo pidas. ¿O es bruto Dios? ¿Tamenso Dios? Señor, que se haga tu voluntad. Y yo acepto todo lo que venga. Sé que puedes cambiarlo, pero si no lo cambias, está bien. Si tengo que atravesar este valle, está bien, porque no es mi voluntad, sino la tuya. He descubierto yo en mi vida que a veces Dios se niega a cambiar lo que tiene el poder de cambiar. Y esa no es una maldición, como muchos de ustedes piensan. Dios te está castigando. Por eso estás pasando por lo que estás pasando. Es una bendición. Dios no castiga. Es un padre amoroso. Tú le castigarías mal a sus hijos. Les darías algo malo a tus hijos. Dice la Biblia así: Ustedes saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más le daría a mi padre. Dios no castiga a nadie. Ustedes por ser malos, dice la Biblia, piensan en un Dios malo, en un ogro, porque se portan así de malos unos con otros, en sus casas, en sus trabajos. No es una maldición cuando estás pasando por un problema, sino es un complemento. Dale, dale gracias a Dios por el problema y, y, y dile, bienvenido, es un complemento que me ha pasado eso. Es un complemento. ¿Saben qué es un complemento? ¿Cuál es la otra palabra para decir complemento? Un complemento. It's a complemento. ¿No? Hay, no, que... Okay. Que, que Dios te está eh, ahí diciendo, tú sí puedes, tengo confianza en ti, que sí puedes. Dios tuvo que cambiarlo para todas estas personas porque sabía que no podían manejarlo. ¿Ah? Dios tiene tanta confianza en mí que me permitirá atravesar este valle, un valle largo y solitario, porque Dios sabe que yo puedo manejarlo. Aleluya. Es un complemento. En otras palabras, Dios te dio esta prueba porque te tiene tanta confianza que podrás manejar esta valle y que saldrás adelante tú. Eso te debería de dar mucha confianza hoy. ¿Eh? ¿Tienen confianza o no? Si Dios te tiene confianza, ¿por qué no te tienes confianza tú? Lo que crees que es una maldición es realmente un complemento grande. Por eso yo, en medio de todo lo que paso en la vida, le, do, le digo, gracias Señor por este complemento, que me mandaste esta prueba, como cuando me hablaron que no estoy midiendo mis palabras. Sas, ¿ok? Tal vez el diablo trajo mi nombre a Dios y Dios me está haciendo pasar esta prueba, ¿no? ¿Leyeron el libro de Job? Andaba el demonio suelto. No, el primer capítulo del libro de Job. Anda, anda el demonio suelto. ¿Y qué, 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 qué dice el demonio? No tengo nada que hacer. Quiero tentar la cola de alguien. ¿Y qué le dice Dios? ¿Y no has visto a Job? Dios le presenta a Job para tentarlo. Para picarlo. Pero Dios le dice: Lo puedes tentar, pero no le va a pasar nada. ¿Ah? Tal vez Dios le presentó mi nombre al demonio para que me tentara, porque tiene Dios la confianza, que yo sí puedo. Ese es tu caso. Él tiene tanta confianza en mí, y si tiene confianza en mí, ¿por qué no voy a tener yo confianza en mí mismo? Ocupan ustedes que, que alguien los levante, no vayan con cirujanos plásticos, donde ahorita todo el mundo va a que les levanten todo, la, la nariz, la mejilla, no les inyectan aquí el botox acá, no, el, no, todo se levantan las. Eh, Pechugas se levantan, todos se levantan, hasta las, la, las, las nachas también se levantan. Todos se andan levantando hoy en día. La mejor levadura que ocupamos nosotros es la palabra de Dios y nuestra fe. Como ahorita, ¿te estás levantando o no? ¿Están comentando ustedes si están levantados ahorita mismo? Porque ya voy terminando, ya estoy en la última página, ¿ok? Ya. Yo sé que ustedes dicen, ah, padre, tú cuando dices eso ya vas unos cinco minutos más, ¿no? Pero ahorita ahí están aplastados ustedes, no tienen mucho que hacer, yo sé, más que ver uh, el eh, caso cerrado o, o, no sé, la esclava blanca, no sé qué están viendo ustedes, ya la Teresa, la mexicana ya ya, ya no sale, o creo que ya, se, ya salió el segundo, ¿no? Y ahí están apegados a la, a la novela, ¿no? Por eso se llama novela, para que no la veas, ¿ok? No. <laughs> y ustedes no sean brutos, ¿ok? Hay que ser astutos y no brutos en esta vida, ¿ah? Si el Dios del universo cree que yo puedo, ¿por qué creo yo que no puedo? ¿ah? ¿Por qué crees que no puedes? Porque te lo hayan dicho en el pasado, eran voces del demonio, por eso ocupas una liberación. Puedes tocarlo, dice Dios sobre Job, pero no puedes matarlo, le dice Dios al diablo. El diablo dijo que Job maldecir, maldeciría a Dios a la cara. No se trata de lo que haría Job, sino de lo que le diría Job a Dios. ¿Ah? ¿eh? Con todo el infierno puesto a Job en su vida, perdió todo. Abrió la boca, ¿y qué dijo Job? ¿Qué dijo? Ustedes no lo saben porque no leen la Biblia, por eso no lo saben. Prefieren leer otras cochinadas, y más en el internet hoy en día. Por eso yo tanto eh, me gusta que ustedes escuchen la música de Christian, la música de la promesa que les pongo. Para no llenarse con violín en la mañana y otras cochinadas del mundo que ustedes escuchan porque se creen estas cosas mundanas y por eso salen así como salen no, no puedo no puedo por lo que estás escuchando y por lo que te llenas en la vida no suscríbense a la, a la página de youtube de arturo para que puedan escuchar sus prédicas ¿Con qué se llenan ustedes? Ah, yo sé qué dicen ustedes. Pues yo con las carnitas, ¿no? No, 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 mantecosas, ¿no? Y después te ves, también, ¿no? Se, se te nota. ¿no? No, 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 Yo solo la manteca me pongo en la cara, ¿ok? Por eso me veo así de re bien, ¿ok? Ah, es la gracia de Dios. <laughs> ¿Por qué se ríen los ángeles? Por la gracia de Dios. Y yo me río también por la gracia de Dios, no por la grasa. No, aunque mis cachetes sí las tengo bien llenas. No me pongo botox, ok? Es pura manteca. Pura manteca, ok? Ya, ya, ya van a querer ustedes saber de cuál, ok? Ya los conozco, ya los conozco. Les gusta el huato, no por eso. <laughs> Ah, ¿qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor da y el Señor quita. Eso se trata de lo que tú dirás de hoy en adelante. La positividad, ser positivo en tu palabra y la alabanza positiva llena nuestro corazón de confianza. Tanto no cuando voy a la casa de Ricardo y de Claudia y de sus hijos voy allá no y, y me encanta que ellos en medio uh, de todo no también tienen una uh, están pasando por la cuarentena por cosas como todos no pero cuando voy a su casa de ellos ellos son los que nos están cantando en la misa qué hacemos nosotros cantamos no y ven su hija cantando porque sus padres le enseñaron. Y ahí cantamos, pero no cosas mundanas, ¿no? No los tigres del norte, ¿ok? O, o los traileros del norte, ¿no? <laughs> ya sé qué dice mi padre, ¿y tú cómo te sabes? Escuché, ¿ok? <laughs> dice la gente dice la gente pero se llenan de cosas esto se trata de, de lo que dirás tú abre la boca y alabas a dios a lo que te voy a invitar en un momentico y alabas a dios en medio de todo lo que estás pasando tú bendice a dios cuando bendecimos a dios qué es lo que estamos diciendo todo está bien, alaba a Dios. El problema es que ustedes quieren ser, quieren tener un Dios libertador solamente. Ustedes se han creído que Dios es solamente el libertador. Él sí libera, obviamente, pero la Biblia nos presenta muchas imágenes de Dios, no solamente de un Dios libertador. Los judíos querían a un Dios libertador, no como un rey que los viniera y que los sacara de donde estaban. Por eso rechazaron al Señor Jesús. Pero Él liberó de otra manera. Él liberó como los corazones, el alma. Él te libera de adentro, te llena de paz. Ellos querían que viniera y los sacara de las manos de sus enemigos. Y lo que recibieron era Jesús en la cruz. Él libera, pero de otra manera. Nos libera como nuestro guardián, dice la Biblia, ¿no? Guardián. Ustedes que leen la Biblia saben, ¿no? Dios es como el guardián que está ahí vigilándonos, dice la Biblia. Me guarda. Es mi guardia. Como los presidentes tienen su guardia. También nosotros tenemos nuestro guardia. ¿Y cómo, cómo nos protege Dios? Con sus ángeles. Por eso ustedes rezan el ángel de la guardia. No, porque estamos guardados. Pero ustedes ya no enseñan a sus hijos a orar. Ya muchos de sus hijos no se saben sus oraciones. Aquí en esta parroquia me da tanta rabia que la mayoría de los niños, en primer lugar, tienen 10, 12, 14 años, no saben el Padre nuestro, luego no saben el Ave María, y a muchos ni siquiera persinarse. Y luego nos sorprendemos que se van suicidando. Y luego nos sorprendemos que se meten en pandillas y que se meten en drogas porque no le dan vida espiritual. Porque lo primordial para ustedes es el mundo. Y el mundo nos lleva a la perdición total. Y eso vemos nosotros en el mundo. Cuánta perdición salte del mundo. Y ven a la vida de Dios. Él nos guarda. Me guarda. Y así me libera de adentro, ¿no? Dejándome, dándome la paz. Así te va a liberar ahorita que vamos a entrar a la oración, ¿no? Así me libera. Dándome la paz. Aleluya. No su presencia me libera. Me libera Él con su paz. Que no estoy solo. Que Él está conmigo. Eso me libera. Hay algunas valles en la vida donde tendrás que pasar más tiempo. Tendrás que estar metido en estas valles por más tiempo. Pero aún Dios dice en la Biblia que Él está ahí contigo vigilándote. Es nuestro guardián. Tú tienes un, un guardia. Por eso tienes un ángel de la guarda para guardarte, que no te pasaría nada malo, como no dejó que algo malo le pasaría a Job. O a su hijo Jesucristo. El Señor me protegerá de todo daño. Él velará, velará, él velará por toda mi vida. Él me velará, está en el velor, No, me está velando. ¿Saben ustedes qué, qué es, no? Eh, los velorios son los que hacen a los difuntos, ¿verdad? Yo me acuerdo un día estaba yo afuera de, de, de una casa de funeraria y estaba. Eh, estaba un velorio ¿no? y un vato le pregunta al otro vato, ¿no? y, uh, porque estaba el cementerio y todo ahí en, en, en esa casa y, 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 el, y la funeraria. Y ahí estoy yo afuera escuchando. Y un vato le pregunta al otro: y dice Oye, carnal, le dice, oyes oyes carnal, le dice, ¿y acaso de qué se, de qué se murió Manolo? Y este le mira y dice: Pues me imagino que de una pelea, porque ahí dice, se peleó, se peleó. No, ahí dice, no, se, no, ahí dice, se peleó. ¿Eh? El Señor me protegerá de todo daño, hasta de la misma muerte, no dejará que la muerte me tocara. Él me está velando toda mi vida. El Señor observará mi venida y mi salida, tanto ahora como para siempre. Dios es mi guardián. Aleluya. Y vamos nosotros, vamos a tener el tiempo de oración, ya que bajemos al Señor del cielo en el altar, pero ahorita vamos a profesar nosotros nuestra fe, ya que baje yo al Señor. No en el pan y en el vino, se va a ser presente. Vamos a tener nosotros el tiempo de oración de liberación. Comparten la misa ahorita para que más personas se unan con nosotros porque no saben lo que viene en, en las oraciones de liberación. Y este es el momento de poner todos sus comentarios. Porque yo ahorita, mientras que estemos cantando, voy a estar orando por todos ustedes, por sus necesidades. Ahí pongan nombres de las personas que ocupan paz.